el máximo órgano de los jueces o de la interpretación de la Constitución haya caído en manos de los socialistas, ¿no? Y que tengamos a un exfiscal general socialista al mando y a la presidencia del Tribunal Constitucional, y que además lo han votado hasta exministros socialistas que están dentro de ese propio tribunal, ¿no? Si esto es independencia judicial, que venga a Dios y lo vea. Luego hay que poner de manifiesto otra serie de cuestiones, ¿no? Porque claro, aquí también hay que tirarle las orejas al Partido Popular. El otro día, dentro del Consejo General del Poder Judicial, aprobó muy de rositas que la señora jubilada, que han repescado, estaba felizmente cobrando su pensión y paseando a sus nietos, que es donde realmente tenía que estar, y la han repescado para que vaya al Tribunal Constitucional, que por cierto, a la postre, es 3 años menor que el señor Conde Pumpido, que también debería estar paseando a sus nietos, ¿no? Es decir, si están jubilados, empecemos a hablar de las jubilaciones. No me interesa tener un presidente constitucional que va a cumplir 74 años. No me interesa tener una miembro del Tribunal Constitucional que se ha repescado de la jubilación. Y claro, luego, a ver, a los medios, algunos no lo hemos creído, ¿eh? Pero a los medios nos han lanzado un caramelito y han dicho, no, si vamos a discutir entre la señora Balaguer y el señor Pompidou, al señor Pompidou y la señora Balaguer, para que ustedes se vayan haciendo el caldo de cultivo y vayan chasqueando las tertulias, vayan haciendo chascarrillos y digan, esta es comunista, este es del otro lado, son los dos sanchistas. No, aquí estaba claro, la señora Balaguer era la zanahoria, el que se la comía era Pompidou, y es al que tenemos hoy, y es muy triste. Pero todo esto que tú estás diciendo, todo esto que tú estás diciendo de las leyes que tiene que discutir y dilucidar el Tribunal Constitucional en estos momentos, muchas de ellas, si hubieran terminado, si Mariano Rajoy hubiera tomado decisiones, las hubiera derogado y hubiera hecho leyes en condiciones. Entonces, yo lo que le digo a Núñez Feijóo es que vaya anotando en un cuadernito todas y cada una de las leyes, reales decretos que tiene que derogar, y el primer día que entre en Moncloa, en un Consejo de Ministros Escoba, las elimine y se retrotraiga a las anteriores, las que están denunciadas en el Constitucional, las que no están denunciadas, las que tienen la misma Comunidad de Madrid, las que tienen, que las retire absolutamente todas, eso sí, y que también vaya y diga, vamos a recuperar de golpe, vamos a recuperar la sedición, y vamos a recuperar esto que hicieron el otro día, que son unos sinvergüenzas. Estaban criticando lo que ha ocurrido en Brasil, que tienen más de autogolpe que de golpe, y resulta que ese mismo día aquí en España se ha despenalizado el asalto al Congreso o el asalto al Senado o el asalto a instituciones importantes. Oiga, ¿qué país estamos? Es decir, estos señores están preparando el camino. Estos señores están con aquello que decía Rodríguez Zapatero, dice, aprieta, nos interesa la tensión, sube la tensión un poquitín, Cebrián. Y Cebrián subía la tensión, o el que fuese de su cuerda, ¿no? Subía la Gabilondo, tensión. Gabilondo, pero bueno. Pues Gabilondo, me da igual. Si... Los del mismo pesebre. Sí, sí, da igual. Si son del pesebre, que... Bueno, yo te contaré luego algo en privado. Que te...